Bueno, yo creo que es un sitio en Sierra Leona que estábamos Nacho y yo buscándolo desde, o sea, lo teníamos localizado desde hacía mucho tiempo. Sierra Leona era muy difícil para viajar. Entonces la idea era ir a Liberia y desde allí organizarnos de alguna manera para cruzar la frontera y llegar a la ola, que no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, la verdad, no teníamos ni idea. Nos dimos cuenta de lo que iba a ser el viaje, yo creo, cuando nos montamos en el taxi y cuando empezamos a arrancar y vimos que aquella carretera estaba hecho un Cristo encima, era el diluvio universal. Yo me acuerdo que iba tan incómodo que con el pie apoyado en el cristal en un bache se cascó el cristal. Bueno, hay etapa tiene de campo de pollo en eso. Bueno, hay etapa tiene de pollo en eso. ¡Oh! ¡Yey! ¡Ojo! Se la ha pelado el cristal, eh. Joder. De hecho, me falta que me diga algo. Es un viajecito sólido, ¿eh? Según llegas y te encuentras con eso, pues dices, bueno, pues hemos llegado a África y aquí tienen un flow que te cagas. Liberia es el único país en África que fue colonizado por los americanos. En la época que los estadounidenses tenían esclavizados a los negros, mandaron a muchos de ellos a Liberia a intentar, bueno, pues llevar una dictadura. Que bueno, al final la gente local se juntaron, todas las tribus que había en Liberia se juntaron un poco para echar a los americanos. Y una vez consiguieron eso, luego se empezaron a pelear entre las tribus. Todo ese misterio, toda esa incertidumbre también tiene un atractivo muy grande. Y por supuesto, la gente africana que tiene la capacidad de no pensar mucho más en el futuro, ¿no? Que yo creo que es uno de los grandes defectos que tenemos los occidentales, ¿no? Que siempre estamos pensando mucho más lejos. We are here now. This is Robespierre. Yeah. And we think there might be a really good way. To Lima. That's Sierra Leone. That's Sierra Leone, yeah. Yeah. You been there? No, I haven't been there. I've heard about that. And we would like to go. Wow. Yeah. That is just a question, you know, if it's possible or not. Yeah. To be honest, I think it's difficult. Yeah. Because you see the boat that I usually take people on the lake with, I've not heard anybody from yet telling me that they have sailed over there before. Nada más llegar sabíamos que iba a haber un swell, nos imaginábamos que la ola esta que queríamos surfear iba a romper. No podíamos ir por tierra, teníamos que ir por el mar, porque no queríamos cruzar la frontera con Sierra Leona, porque tampoco teníamos un visado para ir a Sierra Leona. Qué bueno que trabajan, pero en principio si todo va bien, pues también puedo dar unas horas de la hostia. Pero me preocupa un poco lo de la frontera. Y he pasado muchas fronteras en África y son siempre muy complicadas. Wow, ¿qué dices? Titánica. Mira, tío, qué guapo es el. ¿Eso es un único tronco? No sé, tío. O igual está partido por la mitad. Creo que es un único tronco, tío. ¿De foot? Ok. Es que pensaba, estos son los tumbados de puta madre. ¿No? En aquel barco diciendo, bueno, pues que sea lo que Dios quiera, a ver qué pasa, nos vamos a Sierra Leona, joder. Y este puede alargarse un poco ahí. Eso que estamos viendo. No hay choque.
ahí abajo, ¿no? Tú le tienes que ahí, pues iba a estar de ti, para caer como cuesta, ¿no? Yo creo que eso ya tiene que ser el final. No wave. Y de repente nos dimos cuenta de que ahí no había ola. O sea, fue penoso. O sea, no había olas. Era una espuma rompiendo encima, era peligroso. Era tan malo que, o sea, que nos entraba la risa. Ha sido gorda esta, ¿eh? Esta igual ha sido la más gorda. We came here from Spain to this way. We fucking a skunk. That's why we're laughing. Entonces pensamos que la mejor opción o la menos mala sería volver sabiendo que íbamos a llegar al puerto de noche. La vuelta fue agónica. Sí creo que hubo momentos reales que nosotros pensábamos que íbamos a naufragar y estábamos bastante a kilómetros del pueblo. Estaba completamente de noche, veíamos olas romper por todos lados. Pues, al final fueron 3 horas de ida, casi 5 horas de vuelta. Y ya cuando empezamos a ver las luces del pueblo donde teníamos todo el campamento base, decimos, bueno, ya estamos llegando, ya todo va más tranquilo, hasta que la entrada al río del pueblo, de repente era tan de noche que llegó un momento que no lo encontrábamos. Estábamos acojonados, realmente, porque estábamos ahí en la mano de Dios y como para que se volcara aquel tronco de madera. Vamos, preparados, tío, vamos a pasar la barrera ya, ¿no? Estamos por el medio del mar, ya se entró la corriente del río, ¿sabes? Ha hecho el capitán, pum, ha clavado el mástil, va allí, y yo, tú que estás rompiendo olas, ¿sabes? Y yo me acuerdo que iba temblando todo el camino, pero temblando, o sea, físicamente. Y una vez que conseguimos entrar y entramos ya a la calma, paré de temblar. O sea, estaba temblando de miedo, que nunca había temblado de miedo en mi vida. Pero bueno, hubo un golpe de suerte, yo creo, y ya cuando pasamos la barra, pues entras en la laguna y ya pues dijimos, uff, hemos librado bien, joder. Una vez que llegamos al pueblo dijimos, bueno, vamos a cambiar el chip, el objetivo está perdido, ¿no? Y vamos a surfear las olas que hay aquí, ¿no? No puedo hablar. No entraba el tubo, pero... Era de... Comprimida, tío. Bueno, justo para imaginarte el sueño, tío. ¿Cogemos una balsa? Sí. Venga, va. Seguro. ¿Quieres estar? ¡Ah!
no me esperaba esa comunidad con ese nivel surfeando de esa manera, ¿no? Sabían perfectamente lo que era hacerse un tubo, lo que era hacerse un 360, y cada uno con sus recursos tenía su propio estilo, ¿no? Había gente que tenía las tablas de los chicos de Provide Slide, pero tenían una quilla, o otro no, que tenía quillas, y iba surfeando con una tabla sin quillas, brutal. Bueno, Provide Slide lo que hace es recopilar tablas de gente que aquí muchas veces tienen en el garaje muertas de risa cuando las utilizan. Las recopilan y las mandan a lugares donde tienen las olas, los recursos, ¿no? Y no tienen los recursos económicos para poder conseguir esas tablas, ¿no? Te das cuenta de que gracias al surf al final desconectan de un día a día bastante más complicado el que tenemos nosotros aquí. Así que directamente hacen felices a muchísima gente. Cada persona reacciona en cada momento de diferentes maneras, y esa vuelta de viajes, o sea, sí que, no sé, yo tengo el recuerdo de decir, ¿qué hacemos aquí? O sea, mira que estamos tirados para haber llegado a este punto, porque en otros fracasos que hemos tenido, más o menos la ola estaba ahí. Nos ha pasado muchas veces de, uy, casi es una ola muy muy buena. Otras veces hemos podido surfear olitas que nos hemos divertido mucho. Pero ver eso fue como un, no sé, no lo llamo chasco porque en el momento no sentí como un fracaso, sino yo sentí una cosa de, o sea, es que estamos tumbados. O sea, muchas veces cuando compartes ciertas historias con los amigos o con gente que no surfea y te dicen, tú estás loco. Y luego pues a veces no consigues tus objetivos, pero ese viaje merece la pena. Pero yo creo que es un pequeño reflejo como en la vida, ¿no? Y yo creo que ese sueño que todos teníamos ahí, eso es lo que al final te lleva, ¿no?, a cruzar una frontera. Y ahora pues con otro objetivo, o sea, se acaba ese y hay otros lugares en los mapas que hostia, que piensas, hostia, ahí puede haber una ola increíble, pues vámonos, ¿no? Igual fracasamos, no lo sé.